Good morning, Jaren, Fabricio, Jesús, Minaya, Renato. Okay, good morning. Let's start our class, okay? Let's remember a little bit. Acuérdate que esta semana estamos en introduction, of course. Estamos aprendiendo cosas que vamos a usar all the year, okay? So let me see. Let me share with you my PowerPoint so we can start now. Okay, wait a minute. Okay, it's ready now. We didn't, no llegamos a ver los saludos, ¿no, chicos? ¿O sí llegamos a ver los saludos de last week? I don't remember, no me acuerdo. We see the greetings. Okay, anyway, let's go to review, okay? Okay, remember, greetings and farewells. Farewells son despedidas, okay? Greetings and farewells. Okay, for example, when is the morning, usually a.m., what is the greeting? ¿Cuál es el saludo que uso? Good, from 6 a.m. to 12, hasta el mediodía nada más. Todavía estamos en este tiempo, right? It's good morning, right? So when you enter class, because your classes start 11:10, okay, your classes start 11:10, you have to tell me good morning, miss, good morning, okay? So what else? Let me see. And what about in the afternoon? When it's 12 p.m. until 5:30, de 12 a 5 y media de la tarde. ¿Qué saludo uso ahí? It's good afternoon, right? From 12 to 5:30, yo saludo good afternoon, right? Good afternoon, good afternoon. No good afternoon, no. Good afternoon, okay? Good afternoon. Okay, and what about from the age 5:30 to 8? De 5 y media a 8? Good evening. Okay, good evening. Este saludo no existe en Spanish, ¿no? Mayormente nosotros tenemos mañana, tarde y noche. And that's it. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. That's it. Pero en English, sí, porque ellos por el clima mayormente were en los sitios donde mayormente hablan English. A veces no anochece tan rápido. Entonces, este saludo, good evening, lo manejan después de las 5:30 hasta las 8 de la noche. Good evening. Good evening. Okay. So, and at night, usually before to sleep, after eight, we said good night. Okay. Good night. Good night. Okay. So, let's read good night. Good morning, good afternoon, good afternoon, and good evening, okay? So what are you gonna do is to make a line. You're gonna make a line here, okay? For example, what is the greetings for morning? What about when the moon is there from night? What about when it's almost night? What about in really nice? Okay, so what you have to do is try to make lines, right? To connect the ideas. For example, the first one is, okay, that's good night. Okay, so for that reason, I need the help of, voy a escoger así, usted me va a ayudar a desarrollar la clase, chicos, ¿eh? Okay, Jesús Minaya. Jesús Minaya, you're gonna help me. ¿Sabes cómo vas a hacer esto? Are you working in a computer, Jesús Minaya? ¿Estás trabajando en computadora? Yes. Yes or no? Sí, sí estoy trabajando en computadora. Okay, Jesús. What are you gonna do? Yo te voy a dar mi remote control. ¿Qué me pongo a anotar? No, no, espérate, yo te voy a decir qué. Okay, a ver. Ya, y ahorita te voy a... ¿Qué vas a hacer tú? Jesús, espérate, te voy a poner ya de una vez the line. Ok. So, you vas a hacer las líneas, Minaya, like this. Ok. Lo único que tienes que hacer es mover. Go ahead. A ver. Ok.
Okay, good. What about the next one? No. Sí. Sí, sí, sí. Este es. Okay, continues, continues, Jesús. Match the rest of the pictures. Bueno. Good evening. Good evening. Hey, mi turno. Y por último. No sé si estará bien o estará mal. Listo. Okay, anyway, let's gonna see. Vamos a ver si está bien o mal. Let's see, okay? Let's check. Okay, thank you, Jesus. Leave my remote control. Deja okay, mi yes. remote control para poder. Thank you so much. No muevo nada. Okay, thank you, thank you. That's okay. Okay, let's see. Everything is correct, okay? Let's see. It's everything Miss, is no correct. La puedes... sorry. ¿Alguien me está hablando por ahí? Miss, no escucho. Dominic, debe ser un problema tuyo, porque Miss, creo que el resto... no sí... escucho. Who is talking me? Dominic. Dominic, sal y vuelve a ingresar si es que no escuchas. Es un problema de tu Miss, diapositivo, ¿no? Miss, no lo puedes escuchar. Oh, ok. Thank you. Ok, Lexi. Lexi, vamos a ver if everything from Nicolás Minaya is okay. Good morning, as usually. There, you see. Good morning. Pero es que mira, ve acá ya está la nube. Por eso no es good morning, ¿no? Y generalmente de las mira, look at the watch. Ahí estaba marcando la hora. But that's okay, ¿eh? Por si acaso. Estamos aprendiendo. Okay, that's good afternoon. And that is good evening. The good evening is okay. So don't forget, no te olvides que tenemos todas esas formas to read, okay, para podernos saludar. Depende obviamente del momento del día. Okay, so let me take it out everything. Okay, that's it. Look at that. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Good evening. Ahí apúntalo en tu... en un cuadernito o algo para que tengas esos apuntes. No se dice good evening, good evening. Okay, so let's see, what else? So let's continue. Okay, and when you are leaving, when you go, when you finish, when you are leaving, you say bye-bye, see you later. What else? Bye-bye now, see ya, see ya, see ya o see you, que es lo mismo, ¿eh? Significa nos vemos. See ya. Okay. That's okay, Jairo. Go ahead. What else? We have a nice day. Have a nice day. Okay. Have a great weekend. Have a great weekend. We hope to see you. Have a nice day significa que tengas un buen día, ¿no? Have a nice day. Have a great weekend, es cuando ya es el fin de semana y me estoy que tengas un buen fin de semana. Have a great weekend, right? Por ejemplo, ahora nosotros is our last class in this week, ¿no? Porque de acá no nos vemos hasta la próxima semana. So me puedes decir eso, ¿no? Have a great weekend, porque no nos vamos a ver, ¿no? Have a great weekend, que tenga un buen fin de semana. We hope to see you soon. We hope to see you soon. Esperamos verte pronto. We hope to see you soon. We hope to see you soon. Okay. So, en casa, sin abrir your microphone, repeat after me, okay? Let me write for a minute. Let me use my red color over here. My light red. Okay. Bye-bye now. Bye-bye now. See ya, bye-bye, see you later, bye-bye, see you later, have a nice day, we hope to see you soon, we hope to see you soon, have a great weekend, have a great weekend. Okay, let me see. Sergio, please. Sergio, can you read the first one? Sergio? Miss. Sí, miss. Okay, please.
es un bye. Listen. Read. ¿Cómo? Bye bye now. Bye bye now. Okay, thank you, please. Estad atento, ¿ah? Okay, Renato Iman. Renato, please. Read this one. Read. Renato. See you. See you. O see you también, ¿no? En este caso es see you. Missy, ¿por qué no see you? Es lo mismo. Solamente que see ya utilizan más los jóvenes como tú. See ya, ¿no? See ya. Ok, bye bye. See ya, ¿no? Pero también puede decimos see you, ¿no? Ok, Jairo. Jairo Atis. Please read the next one. Jairo. Jairo. Ok, Jairo is not here, I guess. Jerick. Jerick Acevedo, please. Read bye bye. One. See you later. Very good. Thank you. Ok. Jerick, ¿tú no eres, hermano de Yamila o no? Are you no, brother teacher. Con Yamila? Ok, te estoy confundiendo entonces. Tengo another Acevedo in other classroom. Ok, Luana Micaela. Buenos días, Miss Guadalupe. Soy Miss Fanny. Buenos días. Oh, Miss Fanny, you're welcome. No lo logro ver porque los tengo compartidos ahorita. Ok, Miss Fanny, thank you so much. Sí. Gracias por acompañarme. Tenía problemas con el Zoom, me he conectado de mi celular. Oh, ok, ok, Miss. Ah, ya la logro ver, ahora sí. Ok, Miss, thank you. Gracias por acompañarnos, thank you. Ok. Ok, let's continue with Luana Micaela. Ok, Luana, please, can you read this one? Have a nice day. Have a nice day. Very good. Have a nice day. Kenzo, can you read the next one, please? Kenzo? Wake up and don't set you up. So. Okay, come on, Kenzo, repeat after me. We hope. We hope. Repeat, Kenzo, we hope. We hope to see you. To see you. To see you. To see you. Soon. Soon. We hope to see you. We hope to see you. Soon. Soon. Okay, we hope to see you soon. We hope to see you soon. Very good. That's better. Okay. Practice again. Okay? Practice. Okay. Matias Corcuera. Can you read the next one, please? Matias. Matias. I can't agree with Kent. Okay. Repeat after me, Matias. Have a great. Matías. Have a great weekend. Have a great weekend. Okay. Okay, Matías. Thank you so much. Very good. So don't forget, when you're leaving, you can say bye-bye now. See ya. Bye-bye. See you later. Have a nice day. We hope to see you soon. Have a great weekend. Okay. Reto para ustedes, ¿ah? Que aprendan estos los más largos. Yo voy a estar atenta, a ver ahora que nos despidamos. A ver, ¿quién me dice? Have a great weekend. We hope to see you soon. Ojo que no es igual que decir bye bye, ¿eh? Ese es más fácil. Ok, me voy a estar atenta. Reto para ustedes usar estos de aquí. Ok, very good. Ok, let's continue now. Ok, guys. Something that is really important too is to write the date. Nosotros sabemos escribir the day in English. I know, porque ustedes lo han puesto, lo escriben and everything, right? Pero es necesario explicarlo una vez más y sobre todo porque esta va a ser nuestra única clase donde hagamos esto de la fecha. Entonces, los voy a explicar para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok. Let me see. Wait a minute. What I need to write the date.
What I need, ¿qué necesito to write a day, chicos? What I need. The days of the week, ¿no? Los días de la semana. What else? The ordinal numbers, ¿no? Los números ordinales, the ordinal numbers. What else, miss? What else? The months of the year, right? Porque si no tengo months, no tengo meses, I can write the date. No puedo escribir la fecha. So, mira todo lo que necesito para poder realmente hacer the date of the every day, de cualquier día. Okay? So, let's remember the days of the week first. Okay? So, Okay. Sergio, Adrián. Do you know the days of the week? Let's gonna start from Sunday, Monday. What else, Sergio? What else? Sunday, Monday. Tuesday. Yaren, what else? Sunday, Monday, Tuesday. What else, Yaren? Come on. Tuesday. Okay, after Tuesday, ¿qué más después de Tuesday? What else? Juana, Micaela. Wednesday, that's right, Wednesday. Genesis, what else? Genesis. Come on, Genesis. Wednesday, Ariana Paola, after Wednesday. Thursday. Very good, Thursday. Saraid, what about after Thursday? What else? After Thursday. Come on. Any of you, any volunteer? Okay, Thursday is there. Thursday. After Thursday. What else? Friday. Saturday, okay? Esto de aquí ya ustedes, ahora yo les voy a poner el PowerPoint, se los voy a poner en el site web, practíquenlo, ¿ok? Porque este es el tema ya que ustedes ya han hecho más antes, así que van a repasarlo, ¿ok? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. They are the days of the week, ¿ok? Son los días de la semana. Ok, something that is really important, Yaren, no estés distrayéndote en el chat, ¿ok? Y el resto también, por favor, no me esté escribiendo en el chat. Okay, something that is really important to know here is that, look at that, when you write the months of the year, sorry, the days of the week, look at that, you use capital letter, always, siempre uso capital letters cuando escribo los días de la semana, okay, always, no solamente para las fechas, ¿eh? Incluso cuando lo ven en un texto, I use capital letters, okay? So don't forget, this is a rule, es una regla. Okay, what else? ¿Qué más necesito? That's the number one, days of the week. ¿Qué más necesito to make my day, para hacer mi fecha? Ordinal numbers, los números ordinales, ordinal numbers. For example, one is the first, primero. The second. What else? The third. The fourth, the fifth, right? The sixth. Those son los números ordinales como primero, segundo, okay? But in English. The seventh, the eighth. What else? The ninth, right? The tenth. The tenth. Okay, and look at that. Miren aquí, chicos. Look at cómo termina la escritura de cada número ordinal. SD, ND, okay, what about the four, the number three, RD, mira cómo termina, ATH. ¿Te has dado cuenta que cuando escribimos, cuando nosotros ponemos nuestra fecha, ponemos el número y ponemos unas letritas al costado? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que ponemos nosotros? Si no te acuerdas, sí. Let's remove. Okay, yes, right? Let's remember. A ver, vamos a ir escribiendo acá nuestra fecha.
Okay, for example, today is Wednesday, right? Sorry. Today is Wednesday, right? Wednesday, no sé por ahí, creo que no me está pasando. Ok, ¿qué mes estamos? March, ¿no? Ahora vamos a ver los meses también, March. Estamos 17. 17, right? ¿Qué abreviación voy a usar? ¿Te acuerdas? ¿Qué abreviación voy a usar? Ok, let's go here. TH. TH, that's right, TH. TH, so let me come back. Déjame regresar ahí. What is my word? Okay. TH, that's right. So, me voy a poner aquí TH. Ojo que la TH es chiquitita, solamente que a mí aquí no me permite la pizarra escribirlo, pero es pequeñita, va en la parte superior, va pequeñita. Y eso es porque termina en 17, es TH, right? Mira, entonces aquí va el número, the number, y va el número ordinal, el lugar, ¿verdad? Ok, let's see. Let's continue with that. Pero, ¿qué pasaría si mi fecha sería el 1, ¿no? El primero de marzo. En ese caso, I'm gonna write ST. Y si es el 2, Miss, ND. Y si es el 3, RD. Y a partir del 4, el 5, el 6, ok, the rest of the numbers, TH. Ok, pero aquí hay algo very important. Aquí hay algo very important. Ok, and let's continue with 11, is TH2, right? TH with the 12, TH. We have the 13, TH. A pesar que es 11, 12, mis, pero termina en 2, no, but that's okay. Igual es TH. The 40th, the 14, the 20th, okay? The 30, el 30th, okay? Hasta ahí everything is okay. Okay, well, I put there 60, pero no tenemos 15. Okay, mira, aquí tienes este cuadrito que te va a ayudar. Okay, look at that, first, second, third, and then the th, right? Everything in th. But be careful. Look at the number 21. Look at the number 21. Sergio, I'm sorry. Your microphone, thank you. Okay, look at the number 21. Va con ST. Okay? El 21 va con ST. Look at the number 22. Va con ND. Look at the number 23. Va con RD. Y luego continúa otra vez. TH, 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 hasta el 31, que termina en FT otra vez, ¿no? Porque es 1. 1, 1. FT. ¿Ok? Y ya no sigo más números porque los meses no tienen más días, solo llegan hasta 31 a lo mucho, ¿no? Este cuadrito de aquí, hasta que tú te vayas acostumbrando, si puedes, imprímelo. Ya te lo voy a poner yo en el PowerPoint, que lo voy a colgar en el CIET Web Today. Hoy día lo voy a colgar. ¿Ok? Y si quieres, imprímelo ese cuadrito. Para cuando tú pongas la fecha, te puedas guiar. Hasta que lo memorices. Pues se supone que ya cuando ahora, más adelante, no sé, en July, en julio, ya esto ya tiene que estar memorized aquí in your mind. Ya no es necesario que necesites cuadrito ni nada. ¿Ok? So, let's continue. So, ya tenemos the days of the week, the ordinal numbers, what else? ¿Qué más necesitamos? The months of the year, los meses, the months of the year, to write our day, ¿no? The months of the year. Okay, let's see. Aquí les he puesto the seasons, pero las estaciones son las que son de United States en estos tiempos. No es igual al de nosotros. De todas maneras, ahorita les voy a hacer referencia, ¿ok? For example, I'm sorry. For example, the first one is, where is January? January, February, what else? March, April, May,
right? June, July, August, September, October, November. So, nosotros ahorita estamos in March, for example. ¿En qué estación estamos? Estamos in March. ¿En qué estación estamos? We are in autumn. Ya estamos en otoño, aunque parece summer, ¿no? Parece verano. Pero no, it's autumn, actually. Okay? Yes, Luis Alberto, what is your question? Dice Stephanie que le deje entrar. No tengo a nadie en sala. Dile a Stephanie que vuelva a intentarlo porque yo no estoy acá mirando y no tengo a nadie en sala. Ok. So, remember. March, April, May, September, October, November, December, January, February, Jan, July, August. Estos meses ya deben estar en my head, en mi cabecita. Y si todavía no lo sé, los practico. Okay, you have to be memorized. Esa va a ser tu tarea de hoy día, aprender de los meses, the months of the year, the days of the week, okay? Para que tú puedas hacer próximamente todas las fechas sin tener problemas. Esa es tu tarea, no que me escribas, nada, nada. Memorize, solo practice. Okay, let's gonna write the days of the week here. A ver, vamos a escribir las fechas. I'm sorry, un ratito. Okay, ahora sí, one minute, let me share with you. Recién he visto a Stephanie, por si acaso. Yeah, okay, let's see. Let's gonna write some days, okay, for example. Acuérdate que siempre en inglés, primero pones el mes y después el día. For example, okay, that's the month, that's the date. Okay, vamos a utilizar el 2. That's the day and that's a year. Así siempre viene en inglés, okay? So I'm gonna write a day. For example, this day is gonna be, let me see. El día yo lo elijo, porque no sé, pues, ¿no? ¿Qué día va o qué día cayó? No me voy a estar revisando, así que elijo cualquier día. Let's go here, Monday. Monday. Y siempre with capital letters. Sorry. Monday. Okay, ¿cuál es el mes 5? January, February, March, April, May. So it's May. No, it's May, mayo. ¿Alguien por ahí está moviendo el mouse, chicos? Please, cuidado. Ya, yeah, okay. Voy a quitarles ahí, no sé quién le da el remote control de casualidad. Ok, ya. Yeah. Es Monday y buscamos el mes, ¿no? February. Solamente la primera letra es with capital letter, ¿ok? February. What else? And now the day, el día, in this case is number 2, ¿ok? And the, no, ¿por qué? Porque está en 2, pongo el ND, no el TH, no el ST, no el RD. And the, and the year, 2021. And that's it. Esa es mi fecha. Ahora, yo aquí no puedo poner acá muy bien la fecha, el ND, pero en realidad viene así, ¿no? En realidad viene así, miren. Las letritas van chiquititas en la parte de arriba, las abreviaciones. Al lado del numerito, chiquitito ahí al costado, ¿ok? Solamente que, bueno, aquí en el sistema no se puede poner con mucha exactitud. Ok, what are you gonna do in your notebook, en tu cuaderno? Aunque ya no tenemos mucho tiempo, Ali me va a ayudar a poner la siguiente fecha, ¿ok? Y please, ¿cuál es tu tarea ahora? Y yo te lo voy a poner ahí en el site web. To practice. Practice the days of the week. Practice the months of the year. Practice the abbreviations, las abreviaciones que acabamos de ver. Okay, si quieres imprímelo, pégalo ahí en tu cuarto ahí para que tengas presente. Okay, the next day is gonna be, let me see. Let's gonna write the day. What month? It's gonna use April. Okay. The day 3 and 2021.
Okay, y me va a ayudar. It's gonna help me. Let me see who is gonna help me. Luana Micaela. Okay, Luana Micaela, are you there? Okay, yeah, Luana, come on, okay. Voy a darte my remote control. Wait a minute. Okay, Luana, go ahead. Write a date. Choose a date. You can choose a date. Tuesday, Wednesday, Thursday, whatever you want, Luana, okay? Okay, Luana, come on, you can do it. No, Luana, can you open your microphone so I can help you? Tu micrófono. No se puede, qué raro. Yo te di ya el remoto. Mi, me sale, mi, yo puse para escribir texto, pero sale que sí se puede. No, mira, tú solamente tienes, mueve tu, ¿con qué trabajas? ¿Tienes computadora? ¿Estás con, con tu laptop, computadora? Ya, mueve el mouse. Nada, ok, espérate, a ver, vamos a revisarlo. Ya, ahí está, Luana. A ver, mueve el mouse. Ok, ahí estás, ¿ves? Escribe como si estuvieras escribiendo en tu pantalla igualito, en un documento de PowerPoint. Ok, yes. Come on. So everybody, ¿eh? Porque a ustedes en algún momento les va a tocar poner la date, la fecha también, ¿ok? The date. So you have to be ready, ¿eh? So practice, please. Practice the days, practice the months, practice the abbreviation, and that's it. It's all what you need about the dates. Okay, it's April, because it's number four, Luana, it's April. No, it's March, it's April. Okay, thank you. No, the Tuesday, that's okay. Could be any way. Could be any day. Okay, what else? April. Okay, I'm gonna help you, okay? April. Okay, continue, Luana. Come on. Okay, thank you so much, Luana, thank you. Okay, guys, we don't have too much time. We're gonna take the list right now, okay? Esto de aquí va a ir a tu, don't worry, va a estar en tu CIET web, okay, para poderlo trabajar. Okay, let me see, let me call Liz, please. Let me call the Liz. Okay, you are sexto, no? So sexto. Listen your name and tell me present really quickly, yeah, chicos. A ver. Genesis Alegre. Genesis Alegre. Genesis Alegre. Okay, thank you. Present Genesis quickly. Ariana Liaga. Present. Ariana. Okay, thank you. Valeria Pumaita. Present. Valeria. Jairo Atis. Present. Jairo. Present. Okay, thank you. Brian Bernaola. Present. Okay, thank you. Okay, Brian Bernaola. Okay. Luana Cueva. Luana Cueva. Present. Present. Cielo Margaray. Cielo Margaray. Okay, awesome, right? No está. Saraí Gómez. Present. Thank you. Luana León. Present. Ok,
Thank you. Stephanie Loja. Present. Anthony Lovera. Present. Thank you. Okay, Gino Mendez. Present. Thank you. Dominic Mesa. Dominic Mesa, thank you. Jordan Moreno. Presente. Thank you. Valeria Rebolledo. Valeria Rebolledo. Okay, awesome. Luana Reyes. Podemos entrar. Presente. Wait a minute. Naxumi Rodríguez. Naxumi Rodríguez. Okay, she's also in, no, no está. Fran Sexe. Fran Sexe. Presente. Thank you. Luis Solarzano. Luis Solarzano.